Hola, ¿cómo están? Miren, vamos a preparar unos nopales en salsa verde, bueno, pero con tomates rojos, ¿eh? Miren, aquí tengo 5 jalapeños y tengo 4 tomates tan grandecitos. Vamos a utilizar cilantro y vamos a usar también, miren, aquí tengo 2 chiles tatemados de los poblanos. Esto también lo vamos a agregar ahorita cuando ya vayamos a moler este, vamos a poner también eso. Miren, aquí están los nopales. Estas son 2 bolsas de 425 gramos. Ya lo voy a agregar al sartén porque ya está hirviendo. Y aquí tengo la carne molida. Mira. Y aquí le voy a poner ya pimienta, ajo y sal para sazonarla. Bueno, vamos a agregar los nopales. Acá ya están lavaditos, ¿eh? Vamos a agregarlos y vamos a ponerle un ajo y un pedazo de cebolla y sal. Vamos a esperar mientras vamos a preparar lo demás. Mientras están los nopales, preparamos lo demás. Bueno, la carne también le voy a poner su sal. Esta carne les soltó mucha grasita, pero no importa, ahorita se la retiramos la grasa. Vamos a poner pimienta y ajo. Este es ajo en polvo. Ya saben que todo esto es a gusto de ustedes, ¿eh? Con lo que ustedes gusten sazonar. Si no les gusta de aquí algo, pues lo pueden omitir. Y vamos a esperar a que se nos guise la carne. Y vamos a poner a cocer los tomates, los chiles, la cebolla y el ajo también, que aquí tengo. El cilantro, pues este lo vamos a agregar al último. Miren, aquí están los ajos, la cebolla y los chiles. Vamos a poner a cocer también. Bueno, miren, pues aquí tenemos ya todo listo ya. Vamos a hacer a moler nuestro tomate, la cebolla y todo aquí, miren. Así lo voy a moler con la misma agüita donde los puse a cocer. Así lo voy a moler. Miren, aquí tengo los 2 chiles poblanos. Ya están así partiditos. Los voy a agregar aquí para moler junto con esto. Y le vamos a poner un puñito de orégano. Aquí, porque a mí siempre me gustan los nopales con orégano. Como sea que los prepare, yo siempre les pongo orégano a los nopales. Miren, voy a poner un puñito de orégano, pero ustedes saben, y como les digo, si algún ingrediente aquí no les gusta, pues pueden omitirlo. Vamos a moler. Bueno, vamos a agregar ya aquí nuestra salsa, que está aquí ya molidita, porque la carne ya está. No lo molí del todo, ¿eh? Nada más le hice así como a impulsar para que no quede muy molido. Mira. Nada más impulsar le puse, no está bien molido. Miren, aquí está la grasita que le quité a la carne. Está ya. Miren, aquí está nuestro salsa verde para poner aquí nuestros nopales. Miren, no está como muy molida, está como machacadita nada más, miren. Para que quede más rico. Y luego pues con el chile tatemado, pues ya le va a dar aquí saborcito. Vamos a agregar de una vez los nopales para que comience a hervir todo aquí al mismo tiempo. Yo los nopales, yo no los enjuago, nada más le retiro la cebolla, el ajo, pero no los enjuago. Así los dejo porque pues se me fuera que los voy a deslavar si los enjuago. Porque ya tienen ahí el sabor a la sal, a la cebolla, el ajo, entonces por eso no los enjuago. Voy a enjuagar el vaso a la licuadora, miren, para agregarle aquí poquita más agua para que nos quede caldosito. Aquí. Ahorita voy a rectificar la sal porque los nopales tienen sal y la carne también. Ahorita que comience a hervir, rectifico la sal y voy a agregar el cilantro. Así nos van a quedar estos nopalitos con carne molida, miren, muy ricos, ¿eh? Vamos a esperar a que comience a hervir y ahorita rectificamos la sal. Bueno, miren, pues aquí ya está hirviendo muy bien. Ya rectifiqué la sal. Miren qué ricos estos nopalitos. Para que vean que se pueden hacer con cualquier carne, con la que ustedes gusten preparar, de puerco, molida, de res, de lo que ustedes gusten.
Vamos a agregar el cilantro y ya nomás vamos a dejar unos 3 minutitos y ya está listo, ¿eh? Nomás vamos a esperar a que agarren el saborcito del cilantro porque ya están hirviendo muy bien. Y pues aquí tengo un arroz, miren, que preparé ahorita también. Ya saben que vamos a acompañar con arroz. Bueno, miren, así quedaron nuestros nopales, chile verde con carne molida, muy rico, y pues con arroz. Espero les guste esta receta, la preparen, me comenten porque está muy rico, ¿eh? Muchas gracias a todas y a todos, gracias por estar aquí en mi página, muchas gracias a todos los que comparten mis videos, le dan like a la página y se suscriben. Muchas gracias, cuídense, Dios me los bendiga a todas y a todos, y nos vemos en el próximo video. Gracias.